Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Un teniente coronel del ejército, miembro del cuerpo especializado de seguridad fronteriza, mató a un joven mientras este grababa un video en el sector Pueblo Nuevo, distrito municipal de Capotillo, en Loma de Cabrera. El fallecido fue identificado como Eliezer de Jesús Regalado Esteves. Eliezer de Jesús Regalado Esteves, de 24 años, quien de acuerdo a los testigos grababa un video a un miembro del ejército cuando este tenía dos jóvenes detenidos. El teniente Sánchez le dio un tiro al sobrino mío, porque supuestamente el sobrino mío lo estaba grabando, porque él tenía dos muchachos esposados, porque traían una haitiana con un bulto sin tener nada adentro, solamente ropa. Entonces el teniente Sánchez le dio un tiro por eso, explicó Daniel de Jesús Esteves, tío del fallecido. Él le dio el tiro injustamente porque venía para acá, para Loma, a trabajar, y le tiró ese tiro porque supuestamente estaba grabando, manifestó Ibelquis Ramírez, prima hermana del fallecido. Los miembros del ejército llevaron a Esteves al hospital de Loma de Cabrera, donde fue declarado muerto. Venía una haitiana para el mercado, venía con un bulto y por eso él pensaba que tenía algo ilegal. Yo era que iba a buscar esa pasajera, entonces era a mí que me iba a dar el tiro. El teniente Sánchez, de acuerdo a los testigos, permanece bajo protección del CESFRON. El cuerpo del hoy occiso presenta una herida de proyectil en el abdomen.